Muy buena gente, seguimos. Gente, en el capítulo anterior nos habíamos quedado ya por aquí en el desierto carmesí, si no recuerdo mal, sí, creo que era desierto carmesí, que ya parece ser, creo que ya matamos al primer boss, que no me fijé en el nombre, no sé si tenía nombre siquiera, gente, no me fijé, vi el boss y me fui a saco por él, gente, que recordad que tuvimos la potra que nos mató, gente, pero resucitamos por alguna razón, la cual desconozco, y ya habíamos pasado por fin al desierto este, ¿de acuerdo, gente? Nada, vamos a continuar. Recordad que nos habíamos quedado con muy poquita vida, o sea que mucho ojito con lo que hacemos porque nos pueden matar en un plis plas, ¿eh? Esa pared parece que se revienta, ¿puede ser? A ver. No, por ahí no se puede entrar, ¿eh? Pero aquí tenemos vida. Ah, bueno, pero espérate. No, es éter lo que tenemos aquí, ¿eh? Hostia, a ver. O inflige daño. Por hombre. Hombre. Faltaría blues. Bueno, mira, por lo menos. Vale, lo comido por los servidores. No, no sé, igual me parece que teníamos más vida antes. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, pues no sé cómo se abren las puertas esta gente de piedra, tío. No sé cómo se abren. Los barrotes. Mira, aquí puntito. Ah, mira, y tenemos esto también. Otro fragmento del códice. Vamos a hacer esto, gente. Ah, mira, un fabricador. A ver, tenemos esfera nulificadora. Arregla todos los fallos. Refrigerador de disparo secundario. Reinicia al instante el tiempo de espera del disparo secundario. Uy, mira, esto podría estar bien. Pulso antienergía. Libera una explosión de energía expansiva que convierte a los proyectiles enemigos en obolitos. Hostia, mira, esto estaría bien. Pero a ver, ¿cuánto vale esto? Porque esto sí me gustaría 30. Ah, igual nada más que vamos a tener para uno, ¿no, gente? Vale, no, vale. Vamos a comprar un vial de silfo de este, gente. Porque vamos muy jodido de vida. Vale, ya está, gente. Este de aquí. Bien, gente. Grande. Grande. Vale, volvemos aquí. Y aquí tenemos esto, gente. ¿Qué es? Ah, no es nada, es una tumba, literalmente. Mire, tenemos aquí resina, gente. Uno por lo menos. Vale, ahí ya hemos terminado, gente. Oye, pues me lo esperaba. Ay, es que me la jugaría, pero ¿qué pasa si yo me salgo fuera, tío? No, calla, tío, porque me... Gente, lo voy a buscar por internet. Es que, tío, ¿y si nos matan, tío? Es que llevamos muchas cositas, no. Espérate, tranquilo, ¿eh? Sí, están ahí, pero no me parece que no me han visto. Es que hay ahí como de alguien que se ha muerto. Encuentro con fauna blindada. Arrea, ¿qué cojones? Vale, en la cabeza parece que sí me la hacemos daño, ¿eh? Bien, ha muerto. Defensa considerable. Aún así, eliminados. Con todo el... ¡Oh, mira! Ah, no, pero esto es una escopeta. Alcance eficaz. Hostia, pero es nivel 7, tío. A ver. Probamos con... Es que igual es nuestra perdición, tío. No, dame el rifle, tío. Es que le saca 2 niveles, tío. Pero no hace daño, ¿no, gente? A ver, espérate. Daño adicional. Claro, es que cuánto hace de... No, dame el rifle porque me está haciendo muy buen servicio el rifle. Es tontería cambiarlo. Si dijera que vamos mal, pues sí, mira, la cambiamos. Pero como no estoy seguro, gente, mejor nos estamos quietos. Y ya está, tío. Mira, aquí tenemos un cofre. Nada, pistola de nivel... A ver, de nivel 7, ¿qué es lo que hace? Cadencia de tiro. No sé, es que igual no hace mucho daño, Hombre, un silfo de esto, un silfio. Un silbiridito. Mira, toda la vida que estamos recuperando, papi. ¡Saco! Es que mete bastante fuerte el rifle, tío. No tiene mala munición y tal, y ya parece que le estoy dando un poquito el rollo al... ¡Oh, Dios! Vale. Mira, tenemos aquí, gente, un diario. Destino alternativo. Pero no mencionaban. A duras penas he conseguido eliminar a los seres conscientes que me han atacado. Jamás me había topado con una hostilidad y una locura así. Pero esos escritos hablaban de una hermandad cercenada. Me faltan datos para poder comprenderlo. Pero ¿qué fuerza ha podido provocar que una forma de vida inteligente se transforme en esto? Un poquito... Es curiosa la historia, ¿Esto qué es? Objeto. Pulso antienergía. Libera una explosión... Ah, pues mira, sí, espérate, un consumible, tío. Ya está, ya tenemos ahí un consumible. No sé si los consumibles también los conservamos. Yo creo que sí, ¿no? Porque si no... Vaya mierda, ¿no? Vale, pues ya estaría esta parte también. Mira, tenemos ya un nodo estos de tal. Ah, mira, aquí al lado, gente... Es decir, es aquí al lado, espérate, que aquí hay más cosas, tío, aquí al lado. Ah, pero me hace falta lo de... Nada, cala. Me hace falta lo del puente. Let's go. Tenemos aquí un arma, a ver. Hostia, esta es nueva, Busca vacíos. Proyectil explosivo. Vale, es lo mismo. Daño adicional... Sensibilidad del proyectil. Estabilidad. A ver qué es lo que es. Hostia. Este mola, papi. Este me mola mucho. Me mola cantidubi. Este me mola cantidubi o más. Hostia, qué bueno. Cuidadito, Y a nivel de adrenalina, nivel 1. Vale, este que ha soltado no ha soltado nada, era una trampa. Qué cabrones. Oye, ahí hay algo soltando mierda, no sé qué es lo que... No sé si es un enemigo o es... Sí, mira, me está saliendo un puntito rojo. Sí, es un enemigo. Bueno, no pega mucho especialmente esta arma, ¿eh, gente? No... Está regulín. Hostia, un boss, no me jodas. Ah, vale. Sí, va a ser que sí, que va a ser un boss. Está como corrupto. Oh. Hostia. ¡Oh! No, gente, es muy injusto esto cuando se... Vale, bien, muerto, pero es muy injusto, ¿eh? Cuando se te transportan. Deben de ser los cercenados. Ah, esos son los cercenados, claro, por eso le falta como un brazo. Hostia, necesito vida, ¿eh? Estoy a un toque literal, ¿eh? Pero, tío, es muy injusto porque se teletransportan, tío, y no veis la que te arrean cada vez que tal, ¿eh, gente? Espérate, porque como nos dé esa mierda, estamos un bonete, ¿eh? No, no merece la pena meternos ahí, ¿eh, gente? Para nada, ¿eh? Es que nos vamos a diñar como tal, nos vamos a diñar, ¿eh, gente? ¿Qué es eso que me sale morado, tío? Integridad del traje crítica. Nada, esta ronda ya está muerta, ¿eh, gente? 12 minutos, ¿eh? Pero esta ronda está muerta, tú. Estamos a punto de... pegar un diñamiento guapo. Vale, vamos a tener que pasar por eso, tío, y... El más mínimo error lo vamos a pagar carísimo, ¿eh, gente? Venga, nada, se viene la muerte, gente. El chaco. Vamos por aquí. Bien, bien. Vale. Bueno, en el otro es que había vida, tío. Mira, gente, ya por lo menos nos morimos de un toque, tío. Pero aquí me van a inflar a bichos. No ve que cabrones. No, mira, mira, gente. Es muy, muy injusto, tío. Los ataques que te hacen, gente. Me cago en todo, tío. ¿Qué cojones, tío? Te viene tan y ¡pa! Muerto. Vale, pues ya hemos... Sí, es que yo sabía que se venía la muerte, gente. Si es que estábamos ya... A ver... 54 enemigos hostiles. Matriz de la base de datos. Mira, estamos descubriendo un montón de cositas. Bueno, vamos para afuera otra vez. Venga, gente, volvemos a intentarlo. Volvemos a comenzar. Pues sí que volvemos a comenzar desde el sitio este, tío. Joder. Hermano. Y los consumibles también me los quitan, tío. Sí, sí, te lo quitan todo, ¿eh? Pero todo. Hostia, tío. Pero, tío, en serio, tenemos que volver a empezarlo todo, tío. Esto me da un pain de perecita, ¿eh? ¿Esto qué es? Éter, sí. Pilla. Ya, cuidadito que llega, ¿eh? No. Queda uno más allí. Cuidado con el agua, ¿eh? A ver, es que está todo ahí. En algún momento nos darán algo para... para bucear o algo así, gente. A ver, vamos para el azul, gente. Sí, pero en el azul suele haber recompensas solamente. No hay llaves. Vale, nada. Vámonos. Venga. Espérate, la torretilla igual me conviene eso. ¡Ay, ay, ay, ay! Bien, bien, bien. Vale, pues ya estaría. ¿Esto qué? No, esto es otra vez lo de la mierda esa del traje. Resina. Ah, mira, tenemos esto, gente. Otro... 3 códigos xenoglíficos de eso. Vale, sí, claro, los vamos acumulando conforme vamos dando vueltas, gente. Entonces, en algún momento podremos leer los de esto, ¿cómo se llama? Los códices o grandes los podemos leer enteros de arriba a abajo. No entiendo el porqué lo del círculo ese. Nivel de adrenalina mejorado, nivel 5. Y aquí tiene que haber algún cofrecillo o algo, ¿no? ¿Esto qué es? A ver. Para reconstruir fielmente entidades complejas. Hostia, qué guapo eso, ¿no, tío? Hola. Vamos por el otro lado. Por aquí. Oh, cuidadito, ¿eh? Cuidadinchis. Joder, tío. Es que va tan lento que estaba ahí apurándolo un poquito más. Resina. Eso, ves gente que va muy lento y es lo que estaba esperando, tío. Y no ve la que me ha quitado de vida, tío. La tontería, colega. Ya voy a atropellar nada de esa, gente. Vale, ya está. Por allí. Mira, es su puta vida montar a caballo 1,5 millones de veces, tío. Ya que ya estamos en la mierda, tío. Con la tontería, colega. Oh, por favor. Eso sí. Oye, ¿qué pasa? Pero pues, tío, gente, no. La tontería, tío, que he caído sin querer encima del láser, me ha empujado, tío, venga a quitarme barras de vida con tontería del escenario, tío. Cojones, no ve de asco, tío. No ve de puto asco, tío, esa mierda, ¿eh? ¿Esto qué mierda es? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Ah, tiene ojos, qué asco. He descubierto un dispositivo extraño. ¿Y para qué sirve? Parece vivo. Sí, es como medio orgánico, medio de piedra, es raro. No arroja ninguna información. Ha petado y me ha soltado algo. ¿Qué es? Sobrecarga, la sobrecarga de misiles generan 2 misiles teledirigidos. Artefacto del traje. Bueno. Vale, pues nada, volvemos a empezar, tío. Ah, tío, qué asco, colega. Mira, otra nota. Abandonado, como Helios. Último viaje. Escape fallido. Choque fatal. Mis recuerdos se han reorganizado en patrones en espiral que no puedo comprender y que me arrastran a lo más profundo. Ahora iré allí. Igual que tú. ¿Me tiro? No, espérate, que aquí hay cosas. Mariposa, que lo he visto. Último segundo. A ver. Hombre, tío, mira, por lo menos. Vale, mira, aquí tenemos estas dos, gente. Por aquí tenemos un coleccionable seguro en el azul. Ah, vale, la mierda esta otra vez, tío. Hostia, menuda carnicería, ¿no, tú? ¿Eso qué es? Ah, vale, eso es lo de la mierda esa de la mierda. Es lo del... Para crear los puentes de que no tenemos ni todavía no, ni hemos visto, gente. No tengo ni idea de lo que es. Esto, gente. Una llave. Vamos por aquí. 24 minutetes, gente. Vete porque aquí hay éter. No, ah, no, es una llave maligna, entonces no. Me creí que ya me iba a tirar mierda, tío. Bueno, me la iba a tirar, de hecho, pero... no le ha dado tiempo. Vale, ahora sí podemos cargarnos con la espada. Fíjate, ¿eh? Teniendo... ahora me puedo cargar los escudos de esas mierdas, tío, que son... a ver... ¿qué? Espérate, por ahí he visto... vale, hay una puerta azul. Espérate, vamos primero por aquí. Vuelvo al desierto carmesí, sí, claro, pero ahora hay que... todo el rollo, ¿sabe, colega? ¡Coleguita! Limpiar con éter. A ver. Vale. Oh, gente, por un obolito, tío. Bueno, vámonos, gente. Vamos por aquí, que tenemos la puerta esta, gente, que seguramente hay alguna cosita aquí. Sí. Hay cochita. Bueno. Está regular esta arma, gente, no me termina, pero vamos a darle otro tiento, gente, a ver qué pasa. Esto se puede todo... no, esto ya lo hicimos en la otra, ¿no? Ah, hemos gastado el éter en la otra mierda, tío. Nada. Y esto es un éter. No, esto es resina maligna. A ver. Es que probabilidad de fallar alto. Nada, pues... ah, y por aquí tampoco podemos ir. Pues nada, nos tenemos que ir. Hombre. Uf, espérate, no. Esta arma es muy mala, en realidad, gente. Porque el problema que hemos tenido contra los otros bichos que nos han reventado, gente, es que no le hacíamos daño, tío. Le hacíamos muy, muy poquito daño, tío. La que estaba rota ha sido en el momento en que hemos cambiado de arma, gente, es cuando se llega a la mierda un poco el tema. Porque con el otro rifle pegábamos cada pepardo, tío, que no había manera de pararnos, tío. Pero ha sido cambiar de arma y la hemos fastidiado, pero tela, tío. Nada, en cuanto... ¿esto qué cojones? ¿A esas han muerto? Mira, refrigerador. Vale, un de estos. Vale, va. ¿Esto qué es? Momento de reparaciones. A ver. ¡Hoy nos matan el brazo! No han hecho... bueno, no han aumentado, parece, la estadística o algo así, gente. Pues nada, seguimos. ¡Hostia! Vale, ya sé cómo se abre esto, gente. Ah, muy fácil, gente. Lo que pasa es que tiene el escudo y nos tenemos que acercar, que es lo malo. muy electrizante. Ah, ¿esto qué es? Muy electrizante. Mira, aquí hay un de estos, gente. Eso seguimos sin saber cómo se abre. Vale, aquí hay una puerta de recompensa. No, pero me hace falta otra vez, tío, lo del puente, tío. Esto es una cosa, lo del puente está en todos los niveles, tío. Una cosa que me está jodiendo. ¿Esto qué es? Anda, no me jodas, gente. No, ve, ya sé cómo se abre la mierda esta. Hostia, hay que buscar. Ah, mira, espérate. Ya me he mirado un tiro, hemos reventado la estatua, tío. La otra nos ha durado medio cargado entero, tío. Hay que buscarlo, pues no veas, tío. Hostia, pues yo no sabía que... Yo creía que tenían que estar al lado, no que estaban a tomar por culo. Hombre. Bien, 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 bien. Grande ahí. Nada, esto hace falta, la mierda esa. Por aquí, gente. Tenemos que matar... Ah, no, mira, ya hemos llegado aquí, vale. Entonces es muy fácil llegar hasta él, ¿no? ¿Parece? ¡Me mata! Bien, volvemos aquí al desierto, gente. 31 minutitos. Llegamos al Ecuador, ¿eh? Ecuador, ¿eh? Venga, let's go. Let's go. Nivel de especialidad 4. Los saltos crean explosiones de energía al aterrizar. No, prefiero la poti, ¿eh? Prefiero de poti, de potificación. Y esto... Vale. Mucho polvo hay aquí, ¿eh? El proceso de adaptación al medio no se limita al bosque. El desierto ha sufrido alteraciones similares. ¿Y si el mundo entero se está reestructurando? Sí, ¿no? No sé yo, Rick, parece falso. Yo no con la torretilla, ¿no? ¿Qué dice? Uf. ¡Oh! ¡Tómate la poti! Cuidado, es la torreta, gente. Pilla, pilla. Ahí está, pilla todos los puntitos que pueda. Vale, 200 y pico, 206 tenemos, gente. Vale. A ver. Eso, la torreta afuera. Vale, ya estaría. Vale, pues vamos a abrir el gofre de chocolate. Sí. Artificiero escupidor. Hostia, pues me va a dar a mí la escopetiña, tío. Hostia, con la escopetiña. Denunciado como inoperable. Vamos a hacer esto, gente. Esto de aquí. Vale, tenemos 200 y pico, podemos... A ver, vamos a echar un vistacillo, a ver si podemos coger esfera anuladora. Arregla todos los fallos. Gente. Sí, una poti. 35 minutos, a ver si podemos pasar un poquito más adelante de donde nos hemos quedado antes. Ahora que tenemos esto, ya está. Vamos a intentar no cagar la gente. Vamos a ponernos el vial, me interesa más. Vamos a intentar no cagar la gente, a ver si podemos avanzar un poquito más. Esto... Nada, aquí es donde hemos cambiado la escopeta, gente. Es que tiene bastante más nivel que la que teníamos la ametralladora, tío. No, vale, esto es lo del... ¡Epa! Creo que ya está, ¿no? ¡Uy! ¿Esto qué es? Ah, mira, rompepiles destructor. Reduce considerablemente la ente... Reduce... Al desacoplar. Uf. Es que no me atrevo, tío. Y esto ha sido todo un descubrimiento, lo de... que se pueden romper con esto. Tenemos una llave. Podríamos intentar llegarnos ahí. ¿Eso qué es? ¿Qué está pasando ahí? No, busca paz. No. Me parece un cazañuflo importante, lo del busca vacío ese. Ah, mira, es vida. Ah, no, vale. Vale, es por allí. Vamos a ir primero por aquí, gente, que aquí hay coleccionables. Bien. Aumento de protección en un 10%, Vamos a darle. Mira, por lo menos estas cosillas nos van a ir ayudando, gente, la verdad. Pues no sé cuánto nos puede durar la serie. Creo que no es muy largo el juego, pero en base a tener que estar repitiendo, ¿no? Hasta que te vayas preparando, te vayas acostumbrando al juego, puedes tardar un poco en llegar hasta el final, pero no sé cuánto nos va a llevar realmente llegar hasta el final. Igual dentro de 3 capítulos ya hemos llegado, o lo mismo dentro de 20 todavía ni hemos llegado ni de coña, ¿sabes? No tengo ni idea, gente. Mira, tenemos otro documento, El descifrado de los xenoglíficos rojos no ha revelado simbolismos sobre la envoltura de las estatuas. Asfixia, encarcelación, metamorfosis. Me envuelvo y me escondo. Mis sombras acechan por todas partes y en las profundidades. Quizás solo estuvieran intentando ponerse vendajes y hacerse curas para transformarse en un ente superior y ascender. Ah, mira, gente, esto sí... Mira, vale, los parásitos, gente... Realmente no son parásitos, son como... ¿Cómo se llama esto, tío? Bueno, sí, supongo que sí, que también son parásitos, no me acordaba. Que te hacen como una especie de simbiosis. Tú le das... O sea, ellos te reducen a ti el daño cuerpo a cuerpo un 50%, cosa que no utilizamos únicamente para destruir el escudo, pero nos aumenta la protección en un 15%, o sea, nos dan a cambio de algo. Hostia, qué asco, lo llevo en la espalda pegado. Aumenta considerablemente la integridad máxima. Se requiere una muerte adicional para aumentar el nivel de adrenalina. No he entendido muy bien eso, pero bueno. Vale. No me interesa este de aquí, gente. Ese sí está guay, tío, que nos den... Adiós. ¿Qué es eso, tío? Otra señal de traje detectada. ¡Te destruyo! ¡Hostia! No tengo la que le hemos dado, ¿no, gente? Sí, lo que pasa es que el de este tarda un montón en reiniciarse la... Mira, otra resina de esta, gente. Pues le he dado. Le he dado. Le he sacado. Bien. Oh, esto sí. Mira, esta es la buena, tío. Esta es la buena. Mira, y tenemos aquí otro de estos, otro códice. Bien, bien, bien. Me gusta cómo está yendo la cosa, ¿eh, gente? Aunque no hayan matado antes. Me gusta, me gusta. I like. Creo que vienen más bichos, ¿eh? Ah, me faltan llaves, tío. Mierdísima, por Dios. ¿Vale? Vale, ese es maligno, entonces espérate, vamos a ir para acá, que he visto esto y son puntitos. Vale. Bueno, pues ya sabemos, gente, de momento que el rifle y la escopeta son las mejores armas con diferencia, ¿eh? La pistola, a ver, no está mal, gente, pero la pistola... Resina... Hostia, ¿me la juego, tío? No. No me la voy a jugar, tío, porque tengo todos los... tengo todos los números de que me baje la vida. No... Bien, bien, bien. Por aquí hemos entrado, aquí hay algo. Hay un cofre. Hombre, mira. Perdona. Ah, que me estaba poniendo... Uf, hostia. Bueno, he visto ahí azul. Vale, pues esta arma es mejor que la que teníamos, ¿eh? La misma, pero mejor. Ok. Ah, mira, esto sí me gusta mucho más, ¿eh, gente? Que el que lanza granada ese. Ahora. No. Te voy a sorprender con otra. Uf. Bien. Gente, nivel de especialidad 6. Hostia, espérate, que queda uno más. Bien, bien. ¿Esto qué es? Vale, parece que lo hemos matado, pero hemos acabado muy mal de... Crea un escudo que protege contra el próximo golpe. Ah, mira. Venga, pilla. Vale, vale. Necesitamos vida, ¿eh, gente? Objeto descubierto. ¿Esto qué es? Esfera unificada. Nada. Esto, a menos que me den... Vale, espérate, a ver si aquello es vida, gente. No, es un... Ah, sí, mira, Silfio pequeño. Vale, bien, 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 gente. Tenemos varias vidas por ahí, ¿eh? Tenemos varios botiquines. No hay problema. 45 minutos, gente. Dentro de un ratillo lo vamos a ir dejando, ¿de acuerdo? Vamos a ir terminando lo que podemos de aquí. De esta parte, de esta zona. Pilla, hombre. Calibrador gastado, gente. Vale, vale. Pues ya os digo, gente, el ataque este con R1 este, el de los cañonazos esos verdes, tío, mola un montón, ¿eh? Me gusta mucho ese ataque. Ah, pero mira, la resina de Silfio, gente, aparte también, no sé si ha sido por mejorar el tal, pero... Y esto es... Resina en mal estado. Hostia, no. Es que no me la quiero jugar, gente. Allí creo que no hay nada, por aquí. Hostia, no, eso. Mira, una grabadora. Porque se convirtieron en cercenados. Castigo divino por una ascensión fallida. Ascensión. En cuanto la palabra ha salido de mis labios... Una tremenda imagen del observador trascendente en las profundidades consume mi mente. Estoy teniendo visiones de lugares a los que aún debo ir. Me guían hacia abajo, desde el Olimpo y dentro de mí. Solo yo soy digna. ¿Qué le ha pasado? No soy yo. Vale. ¿Qué te iba a decir? Esto tiene algún botón por algún sitio, ¿no? Tal vez. No, es que como pase me va a hacer polvo, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Que tiene que haber por algún sitio algún botón. Bueno, pues nada, gente. Lo dicho, vamos a seguir un poquito más y lo vamos a ir dejando en breve, ¿de acuerdo? Porque ya llevamos un montón de tiempo a analizar. A ver, dice, nuestra conexión con la hermandad se ha roto. Descendimos al abismo, completo al fin... Al regresar, nuestra hermandad nos temía. Vale. Tranquilo, tranquilo, ¿eh? Espérate, porque aquí va a ver si... Mira, allí estoy viendo ya enemigos, ¿eh? Estos son potentes. Venga. Bien, bien, bien. Creo que ya está, ¿no? Mira, nivel de adrenalina, nivel 3. Uf. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, tigretón. Esto es un éter. Éter, sí, correcto. Bien, bien, bien. Vale, ahora tenemos por aquí varias puertas. Esta es la azul. Vale, por la azul vamos a tener por aquí al fondo una recompensa, ¿no? Creo yo. Hostia, pero espérate porque se abre un montón. Un momentillo. Vamos a terminar de explorar la sala y ahora nos metemos en el berenjenal. Una pistola de mano. Nada más que hay esas tres armas, tío, no... Bueno, imagino que después más adelante, ¿no? ¿Eso qué es? Parece resina, eso mejor pasando, ¿eh? Mira, un silfio grande, bien, bien, bien. Vale, pues vamos a ir a... Sí, parece... No, espérate, no sé qué es lo que es, a ver, pero te vamos a llegar. Sí, es un resina. Vamos por aquí, gente. Y ahora después volvemos para atrás. Parecía que había como tentaculiños. Mira, un de estos, gente. Estoy casi segura de que los cercenados habrían sido incapaces de enviar la transmisión de la sombra blanca. En su naturaleza quebrada nada indica la presencia de funciones cerebrales complejas. Los otros seres conscientes deben de seguir vivos en su origen, tras el muro. Pero sin un medio de comunicación efectivo, darán por sentado que yo también soy hostil. No he venido aquí a destruir. Ah, si no entienden el idioma puede ser que haya confusiones. Uf. Uf, espérate, gente, un momentillo. Vamos primero al otro. Porque esto es muy grande, yo no sé si aquí vamos a tener un boss o algo. Por si acaso. Ah, mira, espérate, esto no lo había visto yo. Mira, tenemos la vida a tope, gente. Bien. Bien. ¿Y esto para qué es? Ah, para coger eso de ahí, pero hace falta una... A ver. Claro, habrá algún botón por algún sitio, gente, pero yo no lo veo ahora mismo. No, tío. Tío, íbamos bien de vida, tío. Ya vamos a empezar, colega. Tontería esta. Ah, mira, está aquí el botón. Encima estaba aquí al lado. Adiós, yo le he dado sin querer, ¿eh? No me he dado ni cuenta, tío. Me parece que me ha costado pasta, ¿eh? Me ha mejorado la vida, puede ser. No, aumento de protección. Vale, pero no sé si me ha costado puntito, ¿eh? Vale, vámonos, espérate. Por este de aquí, gente. Espérate, ahí no. Les saco. Vamos por este de en medio. Pero eso tenía muy mala pinta. Y es que no tenemos tiempo, gente. Llevamos ya 53 minutillos. Vamos a estar unos cuantos minutillos más, pero... No mucho más, ¿eh? Y aquí nos va a salir también un bichaco, gente. Ya veréis. Mirad. Confirma la autoría de los xenoglíficos. No, esto me quita de hecho el efecto que tengo ahora mismo, ¿no? Porque lo sigo teniendo en la espada, ¿no? Sí. Envolviéndose a sí mismo y a las estatuas. Una especie de comunicación simbólica. No entiendo. Devoción. Estos pilares afectaron a los cercenados profundamente. Oh. Vale, gente, pues mira, tenemos aquí un gofrecillo de chocolate. Nada, otra vez pistola, tío, que no quiero pistola, cojones. Vale, pues el siguiente vamos a ir por aquí, gente, pero ya no nos va a dar tiempo. Lo vamos a dejar por aquí, gente, y vamos a continuar ya en el siguiente capitulillo, ¿de acuerdo? A ver qué tal se nos da, gente. Parece que poco a poco, a duras penas, pero poco a poco vamos avanzando cada vez un poquito más en cada capítulo, gente. Yo creo que ya os digo, en algún momento llegaremos hasta el final, ¿de acuerdo? A mí no me tiréis piedra, ¿eh? Gente, como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme, gente. Espero que hayáis disfrutado del capítulo, y nos vemos en el siguiente, gente. ¡Chao!